Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, hoy vamos a ver el paso a paso de esta frescura, liviano y muy rápido de hacer. Así que, mis amores, a suscribir para ser notificado y comenzamos. Hola, hola y bienvenidos. Bueno, hoy vamos a hacer algo muy rápido. Este video es mucho más corto que los normales que hacemos en este canal. Y van a ver qué belleza de puntadita, cómo la acomodamos de vello ahí, cómo hacemos la parte final. Y todo eso, los tirantitos, lo fácil que nos queda. Y antes de que se me olvide, hilo 5.5 milímetros, pero pueden usar el hilo que tengan, porque lo vamos a hacer a nuestra medida, medida de nuestro contorno de busto. Un ganchito de 4 para un hilo de 5.5. Sí, se escucha menor el ganchito, pero lo toma muy bien. 100% algodón, eco hilo le llaman. Es muy bonito, he gastado casi 3, pero por peso. Yo lo he pesado. Al final del video se los peso. 262 gramos para talla grande. Ella es una tallita grande. A mí me queda grandecita. Me gusta porque es holgadita. Entonces lo que podemos hacer es, sí, medir nuestro contorno de busto y dejar un poquito más si la queremos holgadita. Porque no queremos un punto calado que nos quede apretado, sino que holgadito, ¿ok? Así que ahí se las pongo a modelar al ladito para que la vean. Qué bonito que se ve esta puntadita. Ahí se las pongo a modelar. Vean qué belleza. La parte de abajo lo agregamos también. Muy bonito. Esta la iniciamos desde arriba, desde arriba, desde arriba, en el medio y luego en la parte de abajo. Así que, mis amores, con esto comenzamos. Espero no se me pase algo. Un saludote para las que siempre están aquí en el estreno del primer día y a todos los que ven este video también. Y feliz día si están celebrando algo, si es el cumpleaños o algo así. Feliz día. Bendiciones y con esto comenzamos. Muy bien, vamos a hacer cadenitas y cadenitas hasta rodear nuestro contorno de busto. 90 centímetros sin estirar la cadena. Y yo prefiero estirarla un poquito, o sea, ponérsela encima como del bra, ahí del brasier. Y ahora vamos a hacer punto alto uno a uno. Yo les pongo en pantalla la cantidad de cadenas que las cuento cuando ya tenga los puntos altos. No es importante contarlos, ya ven que no, ya verán que no. Así que bueno, vamos al primer puntito y vamos a hacer un deslizado. Vamos a hacer aquí un deslizado. Subimos con una, dos cadenitas y tres. Yo quería dejarlo con dos, pero bueno, vamos a hacer tres cadenitas. Y ahora vamos a rellenarlo punto a punto en punto alto. Todos. Toda la vuelta y ahí se los cuento. Muy bien, aquí llegamos al último punto. Y ahora buscamos una, dos y en la tercera del otro lado. Buscamos y hacemos aquí un punto deslizado. Subimos una, dos, tres cadenitas y ahora vamos punto a punto. Este punto de cadena no se cuenta, tiene que ir al que pertenece para que no quede en aumentos. Y aquí volvemos a repetir punto a punto, punto alto. Muy bien, estoy casi en el final de la segunda, en donde vamos a comenzar la puntada. Y voy a comenzar la puntada entonces 10 puntos antes, pero incluyendo el punto de cadena. Que el punto de cadena sea como el número 10, así que vamos a hacer aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 puntos. ¿Verdad? 10 puntos así. Ok, vamos a comenzar 1, 2, 3. Pasamos el hilo y vamos aquí como para hacer un ojito, pero incompleto. ¿Ven? Vamos de nuevo y sacamos ahora 3 puntos. Lazamos el hilo y aquí vamos a gastar 10, 5 puntos. Comenzando por este libre. 1, 2, 3, 4 y ponemos un punto alto en el 5. Una cadenita y volvemos. Ahora volvemos a repetir lo mismo. 1, 2, 3. Y aquí hacemos el mismo.
Otra vez, dejando aquí un punto V. Ahora sí, sin lazar el hilo, vamos hasta 1, 2, 3, 4, 5. Tomamos el lado de adentro, de afuera, disculpen. Un deslizado y aquí subimos 1, 2, 3 cadenitas. Vamos al siguiente punto. Y en el tercero, a ver. Ah, no, aquí en este segundo de una vez está pidiendo un piquillo de 3 cadenitas. 1, 2, 3 cadenitas y me gusta así. Si usted lo quiere tomar por detrás también podría hacerlo, pero me gusta así. O si quiere usar las pancitas también, estas pancitas. Pero a mí me gusta así, queda como que bien aplanado. Hacemos un deslizado y continuamos. Disculpen, se me enredó ahí. 1, 2 y en el tercero volvemos a repetir 1, 2 y 3 y volvemos a repetir lo mismo. De nuevo, cada dos puntos libres y en la tercera, ¿verdad? 1, 2, en la tercera volvemos a repetir el piquillo. Quedan dos puntitos libres en el tercero, el piquillo. ¿Ven? Y queda planchadito, queda bonito. Entonces, vamos a dar la vuelta así, que en la próxima viene punto de cajita, pero esta puntada va a ser la misma. Nada más que vamos a entrar aquí. Muy bien, aquí estamos. Entonces, un punto, dos, tres, un, dos, tres, un piquito. De nuevo, uno. Y aquí nos quedan dos puntitos. Igual que el otro lado. Este y este otro para hacer el piquillo. Pero no se preocupen si el piquillo les queda aquí o como sea. El punto es que aquí vamos a comenzar ya la puntada de nuevo. Esta puntadita facilísima. Pero que deja un detallito ahí bonito. Pasamos el hilo y ahora nos queda fácil. No tenemos que contar nada. Simplemente es venir al punto V y hacemos una V y volvemos a repetir la misma. Bien, lazamos lazamos el hilo, ya venimos aquí, hacemos aquí un deslizado, 1, 2, 3, ajá, y aquí comenzamos a hacer cajitas, pero con dos cadenitas de separación. 1, 2 cadenitas y ahora vamos en el medio. Ya casi se los muestro. 1, 2 en el medio. 1, 2 en el medio. Pero qué belleza, qué belleza. Es así como vamos a ir. Toda esta hilera, número 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 en la cuarta. Muy bien, aquí terminamos 1, 2 cadenitas y terminamos en el último punto. Aquí se los voy a hacer un poquito más rápido, 1, 2, 3, porque ya la estamos repitiendo. Este así. No hacemos cadenita y vamos de nuevo en la V. Siempre en las V's vamos a poner una V. Y de nuevo, 1, 2, 3. De nuevo este. ¿Ven? Y ahora buscamos la cadenita número 3. 1, 2 y la cadenita número 3 tomándolo por detrás. O por el frente, depende cómo usted lo tome. Muy bien, vamos a hacer lo mismo otra vez. 1, 2, 3. Y vamos a hacer este puntito aquí. Y de una vez, para ver, de una vez está pidiendo piquillo. Vamos a repetir esta, pero encima del punto de cajita. 1, 2 y 3.
hacemos aquí un piquillo y luego continuamos rellenando. 1, 2 y el tercero, que prefiero tomarlos por dentro, igualmente 1, 2, 3 con piquillo. Volvemos. 1, el punto 2 y salimos del otro lado 3. Y volvemos a hacer el piquillo. 1, 2, 3. Y así vamos a continuar este. ¿Ven? Vamos a volver a repetir esto, piquillo, y volvemos a repetir la cajita de nuevo aquí. Luego vienen estas tres y así. Ya casi volvemos a repetir. En la próxima viene cajita y ya la próxima sería, la que sigue sería tres veces punto cerrado. Muy bien, aquí estamos entonces en este punto en donde no va el piquillo queda como en el medio o en el medio. Así que ya hice este, vamos aquí en donde sí tengo que hacer el último piquito. 1, 2, 3. Piquito. El punto que queda aquí solito. Y el último punto. Dos puntos nos quedan ahí. Y de nuevo vamos a repetir lo mismo. Punto V. Una cadenita. Cerramos y ya continuamos otra vez la puntada que llevamos, ¿verdad? Otra vez. 1, 2, 3. Ponemos la uña. 1, 2, si quieren, ¿verdad? Simplemente 5 cadenas. Y ahora vamos al centro de nuevo con lo mismo que hicimos antes. Estamos repitiendo. 1, 2, 3. Estamos repitiendo la 4. Muy bien, bueno, entonces yo llegué aquí con el de cajitas, continué esta puntada, subí y hice estas dos como esas de aquí abajo. Ahora la tercera, para que no se les olvide, estoy aquí por eso. En la tercera, 1, 2, en la tercera ya es cuando comenzamos a hacer el piquillo de nuevo, para que no se les olvide esa partecita, que en la tercera ya comenzamos a hacer los piquillos. Lo dejé un poquito ajustado. Y recuerden que avanzamos nada más. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y hacemos el piquito. Otra vez así. Avanzamos 3. 3 cadenas y un piquito. Y volvemos a repetir lo mismo una y otra vez. Ya estamos repitiendo todo. ¿Ven? Pero para que se recuerden, quedan dos de piquillo y dos de cajita en el medio punto cerrado. Así. Ven, aquí se las presento para que la vean así. Esto va a quedarnos así. Vamos a repetir el largo que deseen, ¿verdad? Ahí. Después vamos a hacer un vuelito, un poquito más de vuelito en la parte de abajo. Y así. Así que continuamos entonces. Muy bien, estoy en la vuelta número 21, porque es un hilo grueso, ¿verdad? Podrían ser más. Para que tengan una idea, 32 centímetros, que viene siendo el bajo detalle, igual a 12.5 pulgadas. ¿Ok? Y vamos a hacerle de una vez aumentos. Va a quedar con aumentos, ya lo van a ver. ¡Qué bonito! Ya llegando a la caderita, le vamos a hacer aumentos así. Ya lo vamos a ver. Aquí terminamos esta vuelta así como siempre. Y ahora hacemos 1, 2, 3 cadenitas y una de separación, que vamos a hacer aquí una V, porque vamos a continuar esta puntada en esa parte de abajo. ¿Okay? Aquí tenemos una V y aquí 1, 2, 3
Vamos a hacer esta puntadita en todo el borde. Si lo quieren hacer como topcito, lo hacen antes. Ah, vea que estamos quedando en la de cajitas, disculpen. Después de tres, una, dos, tres que van así, quedamos en esta de cajita. Lo pueden hacer más cortito o más largo. Y vean qué bonito. Ahora vamos a utilizar cada punto de estos. Si fuese por los múltiplos que nos tocan, tendría que ir, ¿verdad? Aquí hay dos, aquí tres, cinco. Tendríamos que ir aquí. Pero tendrían que quedar las cajitas en pares. Y según la talla, no va a ser así. Así que vamos a hacerlo una a una, así. ¿Ven? Una, dos, tres. Vamos a llegar bien, van a ver. Así que así vamos a dar la vueltita. Vamos a la siguiente y hacemos aquí la V. Y volvemos a repetir. Y podemos ver que ya él tiene aumento porque él es múltiplos de 5. ¿Ven? Múltiplos de 10, disculpen, múltiplos de 10. Y aquí solo tenemos 5. Entonces ya él queda con un vuelito ahí bonito. Y ya en la siguiente vuelta estaríamos súper bien porque ya quedaríamos uno encima de la otra siempre. Entonces vamos a llevar esta puntada. ¿Ok? Voy a dar la vuelta y nos vemos aquí para ver cómo quedamos. Muy bien, ya estoy terminando la 22, pero como les dije, vamos a vernos aquí un momentito. Entonces vamos a hacer esta que es la misma que hemos traído hasta aquí. Cerramos. Y aquí en donde siempre va un puntito, ahora tenemos que hacer dos puntos porque ya cambiamos la puntada, así que aquí tienen que ir dos puntos. ¿Ven? Igual que todos, igual que todos. Y otra vez, ya aquí esta es la misma de siempre. Cerramos y en este caso ahora sí tenemos que ir hasta donde está la V, que queda bien porque así la hemos traído, ¿verdad? Y de nuevo, vean qué bien que se acomodó esta puntadita. Aquí estoy gastando tres madejitas. Vean lo que me queda ahí con tres madejitas. Y aquí, bueno, ya vamos aquí en la V. Un, dos, en la tres. Porque recuerda que hicimos cuatro cadenitas. Cerramos aquí con un deslizado. Y me gusta así. Entro aquí. Cuando subes, entro de nuevo. Y un, dos, que hacen un punto alto, el punto bajo más dos cadenas hacen un punto alto más una cadenita de separación y volvemos a entrar aquí para formar de nuevo una V y continuamos esta canción hasta ahora la misma. Cerramos y ahora vamos a la V y hacemos una V. Un, dos, tres. Y vamos a la V. Y así vamos a continuar esta puntadita. Que si le quieren hacer solo dos, está bien. Si le quieren hacer bastante largo o si quieren hacerlo incluso como una falda y ponen una enagua por debajo, quedaría precioso para un vestido. Yo es porque tengo solamente una más de 75 gramos y no sé cuánto le voy a hacer y me faltan los tirantes. Bueno, aquí he hecho 3, 1, 2, 3 y me gusta así. Me gustaría un poquito más, pero voy a hacer la parte de arriba y voy a ver cuánto sobra para continuar la parte de abajo. Es que no tengo más ese tipo de blanco y esas madejitas. Así que vamos a tener aquí 3 mínimo y ya con el de cajita pues 4 para que nos quede ahí un poquito más. 1, 2, 3 y 4. Y vamos a terminar aquí. En este es que yo compré varios de estos en diferentes colores para hacer un proyecto diferente, pero no fue así. Así que bueno, vamos a terminar aquí con un punto de cierre. Y por cierto, lo voy a dejar con un poquito más en caso que venga por aquí.
No lo voy a terminar todavía, no estoy segura como les dije, así que no voy a hacer un cierre completamente. Si vamos a hacer un cierre, sacamos y terminamos. Borde final no le vamos a hacer porque ya queda bonito así. ¿Ven? Entonces vamos a hacer la parte de las manguitas primero. Muy bien, aquí tenemos dos formas para hacerlo fácil. Vamos a sacar los tirantitos fácil. La una es contar los puntos. En mi caso tengo 138 puntos. ¿Ok? Esos 38 puntos, recuerda que hicimos 138 cadenas, 138 puntos. Vamos a dividirlo en 3. ¿Ok? Ahí dice que es 46. Este 46 sería para la espalda y 46 para el frente. ¿Ven? Pero está quedando un poquito diferente. Eso si ustedes quieren hacerlo así. Ok, entonces ahora ese 46, ya sacamos el frente y la espalda, lo volvemos a dividir en 2. 23. ¿Qué sería para los brazos? 23 puntos para cada brazo. ¿Ven? Esa es una forma, si lo quieren hacer así, y si no, entonces contamos, buscamos una blusita de tirante o un vestido que tenga la misma talla, en este caso talla grande, y entonces lo usamos como referencia ahí, lo ponemos centrado y ahí marcamos. Así que yo lo he hecho así, desde el punto V, centrado, a todos nos va a quedar lo mismo para todas las tallas, voy a contar de aquí 20 puntos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 y marco. Del otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 20. Estamos hablando que estoy contando este punto hacia acá y este punto hacia acá, ¿verdad? Para quedar claros. Lo tenemos así centradito, entonces ahora vamos del otro lado sin contar los puntos y voy a poner, ven que tiene, aquí está la costura. Tienen los tirantes en la misma posición, en el mismo, disculpen, en la misma atrás y el frente, ¿verdad? Así que vamos a marcar ahí este punto así. Si no quieren hacer esa matemática, vamos a marcarlo, pero vamos a contarlos para hacer lo mismo del otro lado. Eso sí, esta va a ser la jefe del otro lado. Así que vamos a contar aquí 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y marqué en la 28. ¿Ok? Vamos a marcar del otro lado, vamos a contar al otro lado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28 y marcamos del otro lado. Eso sí no puede quedar diferente. ¿Ven? Ella es la jefe de este otro lado. ¿Ok? Ya tenemos marcado ahí los tirantitos que nos va a quedar bien. Eso es una forma. Ya les di las dos fórmulas, ¿verdad? La que es bastante acertada y esta que es con tirantito para que no se rompan la cabeza con la matemática. Y curiosamente vamos a venir al centro. Vamos a venir, no tan centrocéntrico, pero vamos a venir aquí y tenemos que llegar a esta parte en punto bajo. Luego, hacer los tirantes deseados. O sea, no, los que necesite. Los cantidad de punto que necesite. Este viene siendo casi poquito más alto que el bajo de sisa. Ustedes tienen que calcular cuánto bajo quieren ustedes la blusa, ¿verdad? O más altita o más bajita. ¿Ok? Así que vamos a poner el hilo aquí. Estamos por el derecho, en el centro, si quieren contar los puntos está bien, si no, pues buscamos un centro aquí, que esto va a ser de todas maneras en punto bajo. Vamos a hacer aquí, puntito bajo y llegar a la marquita, ¿ok? Que hacemos un amarre y vamos a hacer puntitos bajos. Yo casi nunca hago prendas de tirante, pero viene el verano y son... son bonitas. Aquí llegamos a la marca. Tenemos que respetar esta marca porque ahí sí que tenemos que hacerlo. ¿Ok? Vamos a llegar aquí y ahora tenemos que hacer cadenas, las cadenas que todavía no sé porque no he hecho experimento con el otro lado. Así que vamos a hacer cadenitas
ojitos. Si quieren, vamos a hacer ojitos. ¿Está bien? Sí, a mí me encantan los ojitos. Y nos queda ya un acabado bonito. Y también para la puntada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a hacer dos. Muy bien, aquí tengo 15 ojitos para dejar un número recordable, digamos más fácil, igual a 34 centímetros. 34 centímetros, 13.5 pulgadas. Y vamos a ir del otro lado con los ojitos parejitos. Vamos a buscar la marquita verde, pero vamos a voltear el tejido así, para dejarlo del derecho. ¿Ven? Y vamos aquí a la marquita, punto bajo, y aquí vamos a continuar en punto bajo hasta encontrarnos con el inicio, que está aquí. Bueno, aquí les llego al inicio. Voy a poner una marquita para todos. Siempre hago así. Si no tenemos marquitas, ponemos un pedacito de hilo, lo que tengamos, y aquí vamos a hacer un deslizado, una cadenita nada más, y vamos a continuar en punto bajo hasta la marquita. Aquí les llego al último punto, punto bajo. Si quieren, podemos hacerlo aquí también para terminar como en la esquinita. Vamos a entrar el ojito y vamos a hacer tres puntos bajos: 1, 2, 3. Vamos al siguiente lado y hacemos tres puntitos bajos. Es unos tirantitos ahí bien fresquitos. Bueno, aquí terminamos en el último puntito, punto deslizado y punto de cierre. Para hacer la misma puntada no está muy complicado, pero no tengo mucho material. Más bien está fácil. Ok, así que bueno, ya terminé esos tirantitos así como están, así los vamos a dejar. Tenemos que trabajar en el escote, ¿verdad? En un ratito. Así que bueno, voy a repetir lo mismo del otro lado. Bueno, aquí tengo que pedir disculpas porque no usé la matemática, usé el vestido, ¿recuerdan? Bueno, ese vestido es un poquito ancho de espalda, es un vestido comprado hecho, y es por eso el crochet, lo bonito del crochet, que lo hacemos a nuestro estilo, a nuestra medida, a nuestro gusto, a nuestra necesidad. ¿Ven? Entonces, yo no usé la matemática, usé el vestido, como les repito, entonces lo voy a soltar de nuevo y voy a soltar la que hicimos juntas. Solamente estoy haciendo este video para eso. Y me voy a mover un poquito porque ya me lo puse y me queda como muy al brazo. Prefiero correrme aunque es unos 5 puntitos. 1, 2, 3, 4 y 5 puntitos hacia atrás. Aquí también. Entonces a eso vengo, ¿verdad? Vamos así. Este es el punto marcado. 1, 2, 3, 4. Y en el 5 voy a poner este. Es que la verdad sí es, ¿verdad? Uno compra una prenda hecha y dice uno, bueno, me gustaría que tal cosa fuese diferente, pero ya está hecha y le gusta la prenda. Así que nos vamos a correr 5 puntitos. Esto es a lo que vine, porque no quiero que, bueno, si son de espalda ancha, ¿verdad? Vamos aquí el derecho. Si tiene espalda ancha, pues, o lo siente cómodo así como lo habíamos hecho, está bien. Ya con una marquita, o si no, con la matemática que les había dicho. Ok, hacemos aquí los mismos 15 puntos y voy a corregir eso. Entonces, vamos a contar aquí el punto de marca: 1, 2, 3, 4 y 5. Es muy poquito, pero puede marcar la diferencia a veces en la comodidad. Y vamos a trabajar en el escote. Entonces, yo prefiero hacer las cosas. Ya es que vamos a trabajar más, entonces, para no dejar las cosas incómodas. Así que ahora sí, ya estamos aquí en la espalda. Estoy en la espalda. Eso es lo bonito de haber dejado este para la diferencia entre la espalda y el frente. Así que voy a deshacer este mismo y voy a correr 5 puntos atrás también, igual que este, para que quede a mi gusto. Estamos. Bueno, vamos a hacerle un bordecito en el escote. Hay mucho para hacer, incluso pensé hacer un canesú al revés, diría yo, pues de abajo hacia arriba, pero me la puse y me encanta así. Así que vamos a hacer nada más un bordecito en punto bajo, como para darle un acabadito bonito. A veces ato los hilos así, pero quedan los nuditos y no me gustan. Así que vamos a ir en la parte de atrás, en alguna parte de atrás, puede ser aquí, por detrás, y vamos a hacer ahí
punto bajo todo el bordecito, incluyendo los ojitos, igual como lo hicimos antes, ¿verdad? Vamos a atar aquí el hilo y ahora vamos a ir en punto bajo haciendo un acabado final. Si quieren hacer piquitos también, pero no hicimos en las manguitas, así que vamos a hacer un punto básico bajo, así, punto a punto, en punto bajo, y aquí ocultando el hilo que nos quede bien atado. Y si lo están haciendo un hilo sedoso, pues más, con más razón, ¿verdad? Así que bueno, vamos a continuar. Pasamos por los ojitos, igualmente con tres puntos, damos la vuelta y nos encontramos aquí. Muy bien, ya le di la vueltita, ya pasé por el frente, rellenando todo lo que se quede por ahí. De un momento recortamos los hilitos y aquí tres puntos en los mismos, lo mismo que hicimos antes, tres puntitos y ya estamos aquí terminando, y es que así la vamos a dejar. Aquí están los tres puntos, último puntito en la esquina, no estamos haciendo reducción ni nada de eso. Aquí terminamos el último punto y esto es todo. Esto es todo. Ya terminamos esta prendita rapidísimo, rapidísimo. Para las que son veloz, pues pueden terminar esta blusita en un día. Muy rápido, muy rápido. No tenemos manguita, no tenemos punto muy cerrados y así. Así que muy bien. Vamos a hacer recorte de todo y lo vamos a ir a tallar, quitar las marquitas. Todo eso, recuerde que yo les hago un repasito, ¿verdad? Después, al final siempre. De aquí fue que contamos, para que nos queden iguales. Pero, ¿cómo la dividió a la mitad? Recuerde, es exactamente la aquí, la mitad. Entonces, aquí contamos los 20 puntos hacia allá y aquí los 20 puntos hacia acá. De frente me quedó bien, hay bastante más puntos. Y porque también es el busto. De la espalda sí que nos movimos un poquito más hacia atrás para que me quedara cómoda en la espalda, que no me quedara ahí. Esto lo pueden, como les dije, el tirante es muy rápido de hacer, y antes de hacer el borde aquí del escote se la ponen para que les quede mucho mejor al gusto, ¿verdad? Estamos haciendo una prenda a nuestro gusto y entonces es eso lo bonito del crochet. Y todavía me ha sobrado hilo, vamos a pesarlo de una vez aquí. A ver cuánto es lo que hemos gastado en esta blusita, porque no gasté las madejitas completas. Así que la vamos a poner aquí, 264 gramos. 262 gramos, disculpen. 262 gramos. Es bastante poquito. ¿Ven? Entonces vamos a continuar, vamos a medirla y a ver qué tal. No voy a ponerle más aquí en la parte de abajo. Lo tallé y así me encanta, me gusta mucho así. Está bien fresquita y bien liviana. 100% algodón. Muy bien, aquí se las dejo modelando. Y bueno, estoy aprendiendo a usar Instagram porque quiero que me suban fotos para ponerlas al final de estos videos, las fotos de las prendas que ustedes han hecho. Así que bueno, mis amores, ¿qué les pareció esa blusita? Que de verdad, aquí la tengo puesta en este momento. Creo que voy a salir por ahí a dar una vueltita con ella. Me encanta. Es súper fresca, súper liviana. Muy, muy rápido de hacer. Así que mis amores, bendiciones. Muchísimas gracias por llegar hasta acá conmigo. Muchísimas gracias también por suscribir. Y por las que están suscritas, muchísimas gracias por estar ahí en el chat de en vivo como cada jueves. Bendiciones y nos vemos en la próxima. Chao, chao.